Buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales a todos mis queridos amigos caminantes y señoritas caminantes. Bienvenidos a mi canal, yo soy el Rey Gato y este es otro capítulo, episodio de misión de Dawn of Zombies. Las siglas es mejormente conocido como DOZ. Y bueno, mis queridos amigos, ya tenemos la actualización del primer aniversario de Dawn of Zombies. Así es, y bueno, prácticamente aquí les voy a decir un dato curioso. ¿Por qué se considera que es el primer aniversario de Dawn of Zombies? Siendo que ya había una pre-beta o un acceso anticipado al juego, porque ellos lo están contando a partir del día en que reiniciaron cuentas. O sea que bien, yo como dato curioso les voy a contar que yo empecé a jugar después del reinicio de cuentas. O sea que yo voy como desde el año cero, por decirlo así. O sea, empecé a jugar desde el año cero. Y así, bueno, pues tenemos el primer año de Dawn of Zombies. Y bueno, ¿qué se reduce el primer aniversario de Dawn of Zombies? A solo una cosa: eliminar enemigos en cualquiera de las locaciones para obtener unas monedas parecidos a los pesos mexicanos y así poderle comprar cosas a un comerciante nuevo. Entonces, bueno, pues vamos a revisarlo. Y bueno, quería dar este dato anticipadamente, o bueno, decir el objetivo principal de la actualización. ¿Por qué? Porque tú ahorita que has de estar viendo la nota o has de estar, ya tienes rato jugando, porque este video va a salir un día después de la actualización. Y este es todo mi resumen que voy a dar del cumpleaños. Entonces, bueno, tú te vas a decir, es que está muy pobre la actualización o algo así. Es que no te has dado cuenta que la nota dice, y bueno, no sé si también llegaste a ver el video de Dawn of Zombies. Lo voy a postear aquí rápidamente. Entonces, viendo rápidamente ese fragmento de video, te habrás percatado que dice que tiempos oscuros se acercan. Eso va empatado con lo que dice la nota, que ahora es tiempo de hacer los deseos que tanto se pidieron. Eso es exclusivamente cosas que ustedes jugadores han solicitado en el juego, como el PvP, el famoso traje de exterminador, nuevas locaciones, nuevos personajes y bueno, que cosas que van a seguir implementando en el juego. Yo tengo, yo creo y tengo noción de que tal vez esa actualización de las nuevas locaciones, del PvP y todo eso, yo creo que ya es lo que se va a venir pronto. Todo lo están juntando en una sola actualización para que sea también una de las más grandes, aparte del de las habilidades. Bueno, ahora sí ya podemos continuar con lo que es el resumen del primer aniversario de Dawn of Zombies. También ya habrán estado en el directo, lo cual les agradezco demasiado a todos los que estuvieron. Les mando un gran abrazo. Y bueno, dice, primer aniversario de OZ Survival y tenemos ahí a Levkovich con unos lentecitos de estrella. Está Klim con una de esas cosas que hacen como que hacen ruidito, como un chiflador. Está Astilla junto con Remachadora, traen orejitas de gato. Sombrerito, ahí está Jules bien feliz. Y Vayne con unos lentes de dos, ¿no? Y dice, mata enemigos y gana monedas de aniversario. Gástalas en el mercader de aniversario, en piezas de adornos del refugio y de armas. Ok, vámonos a que nos muestre. Dice, primer aniversario de Dawn of Zombies Survival, primer año. Celebramos el primer año de Dawn of... el primer aniversario de tu juego favorito. Acepta el regalito del equipo de dos. Así que bueno, aquí sí decía en la nota que iban a estar regalando algunas cosas a todos los que entraron antes de la actualización, o sea, antes de esta actualización. Las personas que entraron ya después de este tema no les van a regalar nada. Entonces, bueno, vámonos por eso y dice felicidades. Y ahí está lo que les comentaba acerca de lo que tanto se ha solicitado, PvP, nueva locación y bla, bla, bla. Se acerca un gran día para los territorios, una zona nueva, armas y armaduras con efectos nuevos, competiciones con otros jugadores. Ok, eso va a tener que ver con una zona como PvP. Ya dice, añadidos a objetos de PDA, al igual que las monedas de la triada, estas monedas de 10 pesos mexicanos, ¿sabes que se parecen muchísimo? No las van a estar mandando al PDA, al PDA. Aquí las tenemos, moneda de aniversario. Una moneda de aniversario acuñada para conmemorar el lanzamiento de la planta nuclear de Garkov. Puede intercambiarse con el mercader del aniversario. Y tal cual parece una moneda de 10 pesos. Creo que también hay monedas así en otros países. Creo. Y bueno, ahí está el mercader. Dice 10 días, 0 horas. O sea que en 10 días se va a acabar el dichoso evento. Tenemos esto, dice, disponible, que son las ventas que suelen sacar cada actualización. Y dice, monumento del aniversario de Dawn of Zombies, linternas de la hermandad y equipo legendario en 139 pesos mexicanos, menos el 60% de descuento. Luego dice, dispositivo sorpresa, menos 3, que es la nueva arma que acaban de sacar. Hablaremos de ella más adelante. El monumento de la estatua y muchas armaduras y armas legendarias por 689 pesos mexicanos, menos el 60%. O sea, son paquetes completos de armas.
Pero bueno, al tener ahí esas cajas, eso quiere decir que te va a salir solo un objeto de cada una de esas cajas. No es que te vayan a dar todo el equipo que salió en esas cajas, amigos, no se vayan a confundir. Ya hay gente que ya ha de tener como experiencia en ese tema, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos el refugio. Y ahí tenemos esa locación, ahorita vamos a ir para allá. Así que bueno, vamos a ver por qué ha de estar ahí las esas cosas que nos envían. Y dice, Limo Dulce, ahí está el corazón de Carnifex, Pasas Cobra y obsequio de aniversario. Lo demás como tal son artilugios que a mí me mandaron, los de Dawn of Zombies, eso no lo vamos a contar, ahorita lo vamos a checar, por eso lo voy a explicar rápidamente ahorita. Y vamos a tener rápidamente aquí el periodiquito de Dawn of Zombies, que es el que nos informa a todos. Si es que no sabes inglés, si es que no sabes leer la nota de... Porque es muy importante siempre leer las notas del juego, porque así vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Lo puedes revisar en este periodiquito que te mandan a tu reserva. Y bueno, tenemos y dice, novedades, el primer aniversario de Dawn of Zombies Survival. El juego se lanzó oficialmente hace un año tras la etapa de acceso anticipado, lo que les comentaba antes de empezar el video. Dice, evento vacacional, mata a enemigos en los territorios y recibe regalos del nuevo mercader del aniversario. Ahora puedes fabricar el dispositivo sorpresa menos 3, monumento del aniversario y estatua de la chica del caminante. Dice, tarta de cumpleaños y gorro de cumpleaños para una fiesta divertida. Esta es la skin del juego, lo demás son adornos. Y el arma es el sorpresa menos 3, ¿vale? Y tarta de cumpleaños... La tarta de cumpleaños es el pastel de Dawn of Zombies. Ya hemos tenido un pastel recientemente en el día de Pascua. Ahí donde estaba super pastelito ese que te daba creo que más salud o algo así. Creo que era ataque, perdón. Te daba más ataque. Era el que le tocaba, el del puñito. Y bueno, tenemos las noticias de los últimos territorios. Y dice, también con... ¡Qué gran descubrimiento! La combinación del dispositivo sorpresa menos 3 y el artefacto bufón provocan un efecto aleatorio. De momento hemos conseguido que vengan 3 alces. Hemos cogido macetas y hemos reducido la sed de Vayne. La sed de Vayne es que Vayne, si es que saben, es extremadamente avaricioso. O sea, le encanta el oro al desgraciado. Tanto esto es como un dato curioso, que Vayne cree que existen los alquimistas. Los bandidos pillados con las manos en la masa en el refugio afirman que estaban peregrinando a la estatua del caminante. O sea que lo tienen como una deidad. 3 personas han resultado heridas tratando de poner un gorro de cumpleaños a Han. Gruñón anunció que iba a preparar una tarta de cumpleaños según los caminantes. El resultado fue sopa de tomate. Yul ha tenido otra misión de Pan Lefkovich zambulliéndose en una piscina de monedas de aniversario. Ok, pues esos son como los datos curiosos que suelen salir en el periódico. Ahora bien, vamos a tomar las cosas para que se las pueda mostrar. Pero antes, bueno... Voy a ver lo de cómo se hacen estas cosas, que es lo del aniversario, antes de entrar al refugio y prepararme para empezar a ir a las locaciones e ir viendo cuántas monedas salen por locación. Aquí especifica que en los eventos dan más monedas, pero bueno, uno nunca sabe, así que bueno, vamos a revisar. Bueno, con todo esto podemos continuar con las decoraciones y las cosas que se pueden hacer artesanalmente o como comúnmente les decimos, crafteo. Entonces tenemos el monumento del aniversario y dice, un monumento a la gloria del combate honra a los pioneros de los territorios que plantan cara a los mutantes y bandidos. Reduce el daño recibido cuerpo a cuerpo. Reduce el daño recibido cuerpo a cuerpo. La mayoría de los mejores enemigos de Dawn of Zombies, lo que es el matón, Carnifex, casi todos los de las instalaciones, a excepción de las gemelas, aprisionadores, garras, rejoneros, los más manchados de Dawn of Zombies, son enemigos que hacen daño cuerpo a cuerpo. Este monumento va a ser desgraciadamente muy útil para los territorios, bueno, para los que quieran tenerlo. Aquí hay algo que cabe resaltar, es que se pueden hacer hasta 10. Ya tuvimos la estatua de la esperanza, la estatua de la esperanza, el cañón y el árbol de manzanas, que se podían hacer hasta 4. Ese se pueden hasta 10. Y bueno, nos pide específicamente, aparte de estos materiales primales o materias primas, dice que tenemos que conseguir la finta. Aparecen regalos del mercader del aniversario. Todas las cosas que creo que vamos a necesitar para hacer se van a tener que conseguir con este mercader. Luego tenemos el dispositivo sorpresa menos 3. Lo que dispara esta arma te sorprenderá y aún te sorprenderá más a tus enemigos. Hace daño de fuego, ácido o eléctrico. O sea, hace un daño aleatoriamente. La velocidad de disparo va aumentando. Aquí decía,
Entre más dejes apretado el botón de disparo o el de ataque, el arma va a continuar haciéndolo más rápido. O sea, se va a volver como una metralleta, un subfusil. Y tenemos lo mismo que el objeto este que nos pide. Piezas de repuesto de dispositivos sorpresa, que son 20, hay que conseguirlos igualmente con el mercader. Es igual que hacer un arma legendaria como esta, te pide casi los mismos objetos, a excepción de la cinta americana y de las mangueras. Luego tenemos la estatua del caminante, dice: monumento holográfico a los investigadores de los territorios que entran sin temor en las peligrosas zonas aberrantes. Mayor probabilidad de daño crítico con fusil asalto o subfusil, o sea, aumenta el daño de los subfusiles. Aquellos que tengan la habilidad de subfusiles al 3-3, o sea, 10-10-10 o a las máximas cantidades, van a poder, junto con esta, hacer un daño terrible. O sea, van a ser las armas casi metralletas infernales y brutales. Y tenemos que su cosa esa que se llama refractor para utilizarlo, ¿vale? Entonces, bueno, técnicamente eso es casi todo. Ya nada más faltaría revisar el pastel y el gorrito. Y a eso vamos, amigos. Vamos por el pastel y el gorrito. Entonces, no se les olvide, todos van a obtener todos estos obsequios, ¿eh? Bueno, los que entraron antes de la actualización. Sobre todo gracias que tenemos les pasacobra. Y pues vamos a ver lo del gorrito este. Nos llevamos una tarta de cumpleaños. De una vez solicito las monedas y uno de estos dispositivos sorpresa. Estas que dicen linternas de la hermandad. Dice: linterna de la hermandad se necesita para activar el monumento del aniversario y la estatua del caminante. Sus rayos hacen resonar ciertos artefactos, ¿vale? Eso es lo que hace. Estas son las llaves. Al igual que, por ejemplo, en el de la estatua de la esperanza es el mechero. Y en la de la triada son las velitas. Y así, estas con estas linternas de la hermandad, ¿vale? Entonces lo tomamos. Ya tomamos el dispositivo, tomamos las dos estatuas. Aquí esperamos a que cargue, porque si no las vuelve como a tomar o algo así. Algo raro le sucede de repente. No las puedo tomar porque... ya están. Ok, bueno, pues vamos a entrar al refugio. Así es como se ve la nueva arma, amigos. Está bastante chula. Si ven que ando en calzones, y eso es que estaba haciendo la misión de conseguir gomas, lo cual ya voy a poder explicar en un video de habilidades más, bueno, necesitaba tener mis habilidades y pensarlo bien. Aquí es otro dato que quiero dar. Pensarlas bien para poder hacer un video, ¿vale? Entonces, ya está todo lo de las habilidades que quiero explicar. Así que bueno, ya después van a ver ese video. Ahí está el arma y lo que dice dispositivo sorpresa 3. Nivel de combate 3059, es un arma legendaria, va a hacer demasiadísimo daño. Lo que dispara esta arma te sorprenderá y aún te sorprenderá más a tus enemigos. Objeto legendario hace daño fuego, ácido o eléctrico. La velocidad de disparo va aumentando. No tiene tipo, no es su fusil, no es tipo rifle, no es tipo pistola, no tiene tipo de arma. O sea, ni siquiera tiene tipo. Velocidad de ataque de 7.41 es bastante rápido. Casi llega al grado de la Thompson, amigos, que es de las armas más rápidas del juego. Daño de 152 a 168, lo cual lo hace una extremadamente metralleta. Luego tenemos esta cosa que dice el pastel este de cumpleaños. Y dice: el sabor de esta deliciosa tarta te dará fuerzas para otro año de supervivencia en los territorios. Energía máxima de 25%, recuperas energía y otros atributos. Duración 60 minutos. Bueno, amigos, ya nada más queda instalar las estatuas y checarlas, así que bueno, vamos a entrar al refugio. Y bueno, amigos, antes de seguir con el video, quiero mandarles los saludos acumulados de los videos pasados. Sería para New Guerrero, El Dientes, Ángel de Jesús Reyes, Tommy Alvarado, Sofía Ortiz y Farel. Muchas gracias, amigos, les mando un gran abrazo donde quiera que estén. Y ya saben, si quieren que les mande saludos en el próximo video, no olviden ponerme un comentario diciendo: Rey, mándame saludos para el próximo video. Bueno, amigos, ya estoy aquí en mi refugio. Bienvenidos a todos aquellos, los nuevos que no lo conocen. Es una cochinada, pero bueno, es lo que se tiene. Ya después lo voy a mejorar y todo eso, a irlo acomodando. Bueno, y ahí tenemos el gorrito sorpresa. Así es como se ve. Se ve bastante chistoso. Vean eso. Así que bueno, pues me lo voy a equipar de una vez. Lo bueno del gorrito es que queda con el peinado y así no quita, por ejemplo, si traes alguna skin en la cara o cualquier otra de esas cosas, ¿no? Ahora vamos a salir de aquí para poner de una vez los dichosos monumentos, que aquí tengo un espacio para estrenarlos.
si es que lo quieren llamar así. Y una vez los ponemos, decoración. ¡Oh, está grandísimo! ¿Se parece al de la estatua? Bueno, este lo voy a aventar como por acá, yo creo. Es que como voy a acomodar otra vez la base, bueno, el refugio, pues no sabía dónde poner tantas cosas y así. Ok, ahí está, amigos. Ya tenemos ambas cosas, que es el de donde está la caminante. Esto lo hicieron en honor a todas las caminantes, y el de un número uno por el año, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y si le damos en checar y dice el daño recibido cuerpo a cuerpo se ha reducido en un 8%, la cual vas a necesitar estas lamparitas que se llaman linterna de la hermandad. Se necesita para activar el aumento, el monumento del aniversario y la estatua del y la estatua de la caminante. Y la estatua de la caminante, sus rayos hacen resonar ciertos artefactos, lo que libera su energía. Ok, ¿se puede utilizar varias veces? Sí. Y dice, puedes activar hasta 4 adornos del... Ah, nada más puedes activar hasta 4, pero puedes tener los 10. O sea, si quieres tener los 10 monumentos, lo puedes hacer. Puedes activar hasta 4 adornos del refugio de este tipo que sean idénticos. Sus efectos se acumularán. Este adorno del refugio se puede activar una vez al día. Colocar el activador en la zona designada y toca el botón para recibir potenciador. Para recibir el potenciador correspondiente de elemento decorativo. Ok, pues lo que les decía, prácticamente pones aquí la linterna y se activa, ¿vale? Y eso es lo que dice la linterna. Dice linterna del mantar, se necesita para activar el monumento del aniversario y la estatua de la caminante. Sus rayos hacen resonar ciertos artefactos, lo que libera la energía. Y bueno, ya como último tema, antes de irnos a los territorios a verificar cuántas monedas nos dan por locación, les voy a mostrar cómo funciona el... esta cosa, ¿cómo se llamaba? ¿3D qué? Se me olvidó su nombre. Dispositivo sorpresa menos 3. O dispositivo sorpresa, así le vamos a poner. Ok, ustedes como pueden ver tiene las 3 cargas ácida, de fuego y eléctrica, ¿vale? Entonces, si tú disparas, hace un daño como contundente. O sea, ese es el primer disparo, ¿no? Vas dejando el botón y de repente empieza a disparar. Empieza a disparar como si fuera un subfusil. ¿Ya vieron? O sea, daño 1, daño 2. O sea, no dispara como la Glock, por ejemplo, que es manual. Es pum, pum. Y de repente, o sea, empieza a disparar. Así, pum. Y luego otra vez como metralleta. Pa, 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 pa. ¿Ya vieron? Está bastante chula. Y ese es el... el otro adorno, y nada más dice lo mismo. Aquí dice, la probabilidad de daño crítico con fusil de asalto y subfusil aumenta un 8%, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso prácticamente sería todo lo de la actualización, amigos. Así es, eso sería todo. Todo, 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 todo. Ya nada más lo único que faltaría sería, ir a los territorios. Así que, bueno, me preparo y nos vemos en el primero, que va a ser el campamento funerario, porque acabo de iniciar el día. Así que lo primero que me va a salir es el campamento funerario. Ok, amigos, pues ya estoy rumbo al... ya estoy aquí en el campamento... ya voy para el campamento funerario, perdón. Como les dije, es el primer evento del día. Y otra cosa que quería mostrar es lo de las compras. Bueno, que aquí ya la única compra que aparece son esas, las de las cajas. Esas, la verdad es que están bien. Y dice, comienza la celebración. Y estas son las mismas, estas que aparecen aquí. También son las mismas, te dan todo por ese precio. Y sobre todo tenemos la publicidad gratuita, que lo único que cambia es que tienes la probabilidad de que te salgan 6 monedas de este evento. Así que bueno, pues vamos a ver qué probabilidades hay de que te salgan. Pues ahí está, amigos, es de probabilidad alta, es casi un 50% de que te salgan. Y luego pues me salieron a mí. Ya tengo 6 moneditas más. Ya eso es todo con respecto a lo de las compras. En cuanto a sugerirles si lo pueden comprar o no, la verdad es que yo recomiendo que es buen precio. 139 pesos por casi 2 armas legendarias, o puede ser equipo legendario de la antorcha nuclear, o tal vez equipo legendario del caminante negro. La estatua, o sea, ya una estatua ya de por medio, y 3 linternas. Y no se diga del de 689, la verdad es que es un poco costoso. Pero bueno, te pueden salir algo del caminante negro, algo de la antorcha por 2. También este equipo ártico, que fue el de equipo de Navidad, equipo de los funerarios y equipo del evento pasado del 4 de julio, más las 2 estatuas, la nueva arma y 10 linternas de estas, linternas del caminante creo que se llamaban. Entonces, bueno, la verdad lo recomiendo, por ejemplo, porque si tú compras ese paquetito de... por ejemplo, este paquete es de 175 pesos mexicanos. Y en este, por ejemplo, te puede salir alguna de las mejores armas del juego, porque aquí están las mejores armas del juego.
Y bueno, porque no he probado la nueva, pero al final de cuentas, 175 pesos más es un poquito de dinero más. Y aparte es de 1 a 4 objetos, es de probabilidades. En este caso, aquí te están dando el paquete de armas por 139, el otro por 689 pesos mexicanos. Y lo puedes comprar hasta 5 veces, amigos. Todo no se hable más, vamos a adelantarle al campamento funerario. No voy a hacer el gameplay como tal del juego, porque pues ya se lo saben. O sea, al final de cuentas es hacer lo mismo. Ya nada más voy a eliminar a los enemigos y vemos cuántas monedas nos dan, ¿vale? Vámonos. Y bueno, amigos, técnicamente pensé que las monedas las iban a dejar los enemigos tiradas o algo así, o sea, para recoger, pero te las dan a la hora de eliminar al enemigo. Entonces voy a eliminar al jefe Samedi, este cuate, así rápido, que ahorita andamos de tiempo justo. Con el ¡ay! El daño de francotiradores ya está chido. Miren, ahí está, se ha añadido a tu PD moneda de aniversario. Vamos a ver cuántas me va a dar el ayudante Samedi. Es que no te dice cuántas, o sea, simplemente dice que te dan la moneda. Sería recogerla. Y bueno, pues no voy a saber. Pero ahorita llevaba 6 y cachito. A ver, vamos a dejar vivir a ese. No importa, ahí le vuelvo a hacer el daño, ya ni modo. 6 monedas, estas son las que me mandaron por el tema este del ¿cómo se llama? Del video que ahorita chequé. Pero es que no te dicen cuántas llevo. Llevo como 500, llevo 518 más 6. 506 monedas, entonces más o menos llevo como 14 monedas adicionales, más o menos. No. Y no. 12 monedas adicionales. Porque fueron 500 las que tomé al principio, más las 6 que me regalaron. Sí, más o menos. Más o menos. Ahorita vamos a ver con la suma de 518. Sabremos cuántas me da el cuate ese. Si es que te da, obviamente, porque puede ser que no te dé. El chiste es eliminar a los enemigos aleatoriamente para saber cuántas nos dan. Vamos a ver. Digo, obviamente, me imagino que entre más dificultad, más monedas habrá, ¿vale? Vamos a cambiar de arma porque con esa ya me pasé mucho de lanza con él. Para más rápido. Ya casi queda. Ya quedó, de hecho. Ahí está. Conseguiré más de estas y las intercambiaré para conseguir cosas. 518 menos. Apenas me dio una moneda. O sea, te dan una moneda más o menos. Y con... Entonces, por enemigo, pónganle ustedes que sean una moneda, ¿no? Entonces, ahorita saqué 3 monedas nada más. Porque técnicamente no las tienen guardadas, miren, vean. Vamos a ir revisándolos. Entonces voy a grabar fragmentos de cada evento. Yo creo que, por ejemplo, con el de la antorcha nuclear. Por ejemplo, en casa asediada nada más la antorcha nuclear. De en el almacén cuando salga el carnifex o alguna de esas cosas, ¿vale? El ala sur tal vez, que es donde hay más enemigos. De hecho está forradísimo ahí de enemigos, salen. Sí, miren, porque no te los dan, en sí no te los dan como que, ¿cómo decirlo? No te los dejan tirados. También hay que revisar aberraciones. Decía que todos los enemigos, o sea que fueran bestias, humanos, quemados. Y acá pues va a haber como que lo clásico. Pues ya saben, a ver si me sale la cásida. Pelas, qué buena caja, excepto por esta cochinada. Bueno, al menos sí tuve suerte que me saliera el AK. Así que vamos a salir del evento para ir con el comerciante a ver qué tal está el rollo con él. Vámonos. Más o menos del refugio al mercader son como 15 de energía. Ahorita me va a cobrar 21 por el tema de que voy del campamento funerario al evento. Entonces, bueno, pues vamos para allá a ver cómo está el rollo. Y igual, ya saben, ver mucha publicidad para que puedan así tener más monedas de golpe. Porque 6 monedas... de una que te puede dar un enemigo por locación, pues está medio chafa, ¿no? Y ahí está, pues prácticamente es el comerciante de la cooperativa, él muy parecido al pingüinito de Batman. Vean ese detalle, reyes, véanlo, está increíble. Ahora lo dejaron solo al señor. Miren, hasta aquí hay una mesita para echarse unos tacos con los cuates. Fogatita y todo eso, globito. Regalitos, todas las armas que tiene ahí. Tiene, ¿qué? Nunca había visto eso, que es una escoba de fuego, el M16 mejorada, un AK y un M16 normalita. Esa escoba es una mejorada
Y abajo creo que tiene una AK mejorada. Luego en la parte esta hay machete de carnicero. Está el Peacemaker. La Glock. Hay los dos tipos de Glock. Cargas explosivas. Uzis, cuchillos, escopeta. Que hay un pico. Llave del gasero. Pala. Martillo. Una tetera. Y así cositas. Se ve bastante chulo el detalle que le pusieron al men. Así que bueno, pues vamos a hablar con él. Y aquí están las dichosas cajas. Yo aquí tengo la actitud en leal o ya de aparecer con leal y dice: feliz celebración, elige algo que te guste. Elige algo que te guste. Los pavos de acción de gracias. Dice: el plato principal de acción de gracias, recuperas energía y otros atributos, aumenta la salud máxima, plato festivo. Puede cocinarse en chimeneas de nivel 1. Yo creo que me llegué a quedar unos o me los gasté. O nada más tengo el pavo ahí sin cocinar. Ahí están las dichosas fintas, la finta. Y el refractor para los adornos. Está toda la comida festiva, amigos. Las galletas del día de San Patricio. El pastel de calabaza del día de Acción de Gracias. El huevo de chocolate del día de Pascua. La ensalada de Navidad. El té de la triada. Otros huevos de Pascua. Aquí están las otras piezas que dicen como frecuentes. De las piezas de repuesto del dispositivo sorpresa. 45 de oro que también te puede salir. Pero eso creo que es una vez que tengas, creo que gran parte de las cosas o algo así. Vamos a ver, esta, todas tienen precios. Esta es de 50, esta es de 90. A ver, vamos a ver. Vamos a ver por ahí. Lo mismo la bebida de San Patricio. Esta está chida porque te recuperaba Dim Sum. Esto que te salga ya es lo chido. Ahí está el otro pastel que les decía, la tarta de Pascua. Y si es el de daño, este también creo que es de daño. Estos tres, el dim sum, este puré de patatas, la tarta de Pascua y el pavo de Día de Acción de Gracias son de las mejores comidas del juego. Porque todas son de aumento de ataque. Aquí te pueden salir 7 piezas, 120 de oro. Estas, todas las armas legendarias de fuego, que prácticamente son las que salen por podrido. Creo que todas son las de podrido, que te pueden salir en la caja del... de las lenguas del Carnifex. Está la Pristino, Aca de Fuego, Ballesta de Fuego, Incinerador de Pecados, el Martillo de los... ¿cómo se llama? Aplastador de Herejías, la Estrella del Resplandor, la Guadaña del Castigo, Pilar de la Fe y el Crucificador, ¿vale? De ahí lo mejor que te podrá salir sería el Incinerador, la Ballesta, la Pristino, tal vez el Aca y el Pilar de la Fe. Luego tenemos el de 170, que es como el máximo. 50, 90 y 170. ¡Oh, su Mauser! ¡No puede ser! La mochila del caminante negro, señores. Una mochila con gran capacidad para el botín. La llevaba el caminante negro durante su último viaje y ahora está en el bar del epicentro. Objeto legendario, capacidad 15, raro. Yo nunca había leído ese detalle. ¡Ay, no mames! ¿Con qué probabilidades te saldrá? Y todo el traje del caminante negro, espas, machete, SUV de negro. No, pues yo me voy por este, 300 de oro y las 17 piezas de golpe de la, esta cosa, ¿cómo se llama? De la arma de los 3 daños. Y te dan de golpe los la finta y el refractor. Ok, amigos, pues ahorita vamos a regresar por ese tema. Ya nada más era checarlo ahorita, porque como van a estar saliendo los eventos de golpe, de aquí, por ejemplo, me salto al campamento de los bandidos o a la cabaña. No sé cuál me vaya a salir, vamos a ver. Y ahorita, de todos modos, voy a abrir unas cajas de aquí en video. Voy a abrir, aunque sea una de esas, a ver si hay suerte de conseguir esa de mochilita del caminante negro. Estaría bien pocardeases. Miren, ahí está el campamento de los funerarios. Entonces, bueno, la dinámica del video va a ser esta. Voy a grabar una parte de cada evento, de cada locación, así para poder ver cuántas llaves más o menos saqué. Entonces las voy a tener apuntadas. Vamos a darle, amigos, no se hable. Bueno, amigos, pues ya voy con el podrido vengativo. Llevo hasta el momento 2 monedas antes de abrir esa caja. Vamos a ver cuántas sacamos. ¡Uy! Ay, 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 es que me salí sin querer del mapa para poder grabar y ya me descuadré aquí. A ver, esperen, ya. Es que tenía que haber dejado que me pegara para que me dejara correr. Ah, es que eso se me quedó del juego del Dawn of Zombies Arena. Bueno, Zombie Arena se llama. Digo, yo le digo Dawn of Zombies Arena. Entonces me dejo pegar y así siento que los voy a esquivar. Y en ese juego se puede hacer eso así. Se te queda ahí regrabado.
Pues vamos a terminar rápidamente con todos los que anden por acá. Ese me va a dar a fuerzas una moneda. Ahí está. Ya me dio mi monedita. Vamos a ver, ahorita vamos a sumar. Llevamos 3 monedas, amigos, hasta el momento. Y de uno de estos, al menos uno, yo creo que me va a dar otra. En total serían, yo creo que 4 monedas. Vamos a darle. Ya casi quedan, ese no me dio nada. El anterior. Ya casi, ya casi. Y no, no me dieron monedas, nada más saqué 3 moneditas del campamento de los bandidos. Así es, 522 monedas que llevo. Ah, no, fueron 4 monedas. O sea, son, eran 518 más 4, sí, 522. Pues ahí está, amigos, 4 moneditas por el campamento de los bandidos. Vamos a continuar con el siguiente. Antes de ir a la casa sediada, amigos, me encuentro aquí en el sótano misterioso. Vamos a ver cuánto me da una luciérnaga. Es la normalita. No, no me dio ninguna moneda. O no tuve suerte de que me la diera. No, no me dio nada. Vámonos ahora sí a la casa sediada. Bueno, amigos, pues técnicamente ya acabé con todos y me dieron bastantes monedas. Aquí cabe resaltar que a pesar de todo lo que hago para hacer la casa sediada, tuve que eliminar a todos, o sea, no me salté enemigos ni nada. Eliminé hasta los que están con el capellán del capellán podrido. Y contamos 2, 4, 6, 8, 9 llaves. Fueron 9, amigos, así que en total debería tener 531 llaves, vamos a ver aquí. Ahí está. En efecto, son 531 llaves, ahora sí me cuadro. Así es, cada enemigo que tú elimines al azar te va a dar una moneda. Entre más enemigos elimines, más probabilidades vas a tener de adquirir una moneda. Así eso quiere decir que aquí en la casa sediada en total o en promedio me dieron 2, 4, 6, 8, 9 llaves, amigos. 9 llaves, 9 moneditas, Bueno, pues ahora podemos continuar con el ¿cómo se llama? Con la arboleda tranquila. Vamos a ir para allá para ver. Ya vamos a empezar por las locaciones, arboleda tranquila. De ahí me voy afuera del bosque y luego al cortavientos. O al revés, porque creo que tenía una misión en la cuenca. Bueno, voy a terminar en la cuenca desolada porque ahí tengo que terminar una misión. Así que bueno, pues vamos. Me encuentro aquí ya en la arboleda tranquila, amigos. Y estoy en el sótano. Pero quiero aclarar una cosa, lo cual va a ser bueno en caso de hacerlo económicamente para conseguir. Aquí nada más me han dado 2 monedas hasta el momento. Entonces, más sumando este sótano, quiero ver si alguno de estos 4 quemados me da otra moneda. Y no, amigos, no me dio ninguna otra moneda. Entonces, en total y en promedio solo salen 2. Tampoco estoy contando a los enemigos que te van llegando, o sea, los que van aventando en la zona. Tampoco los estoy contando, así que debería de tener hasta el momento 533 monedas, amigos, así es. Entonces, sí hay un modo para hacerlo económicamente aquí en la arboleda. Pero bueno, pues tendrías que eliminar a todos los enemigos para ver y saber cuáles son los que tienen las dichosas monedas. Ya sería cosa de ustedes que gusten checar si en el caso de los que van llegando, de los enemigos que van llegando, también te van dando monedas. Así que bueno, yo te sugiero que si lo vas a hacer de este modo, como lo acabo de mencionar, económicamente y bueno, fácil económicamente, te vengas aquí a la arboleda tranquila, ¿vale? A la arboleda tranquila, no a la tierra abrasada. Perdón, al yermo férreo, porque ese lugar, porque aquí en la arboleda tranquila tienes más chance de tener más monedas por esos cuates del sótano. Así que bueno, pues vámonos ahora afuera del bosque. No, perdón. Tierra abrasada. Y bueno, amigos, pues ya he terminado con casi todos. Más bien con casi todos. Ya nada más falta el podrido vengativo que tocó el mapa de los podridos. Hasta el momento llevo 4 monedas, de las cuales 3 me las dio chuletas. Las chuletas que están en el lugar. Miren, ahí ya salió otra. Ya llevamos 5. 3 chuletas y uno de los enemigos que me enviaron. Junto con ese ya son 2 enemigos que enviaron. Vamos a ver si el podrido vengativo. Entonces, hasta el momento van 5 monedas. 5 tierra abrasada. No todos te dan, Como acabo de repetir, apenas y monedas me dieron chuletas
y dos funerarios que acaban de arrojar al mapa, al mapa. Bueno, de los que te salen por tiempo. Por tiempo de locación. Ahorita ya nada más vamos por el poder vengativo. Ok, vuelvo a resaltar por qué elegí este mapa. Porque este cuenta con un sótano donde hay unas garras. También sería comprobar si alguna de esas garras te puede dar algunas monedas. Entonces, si es el caso de que vengas como a farmear o a todo el rollo, pues elijas bien el lugar, o sea, no hay problema. Y de todos modos, pues te eches a todos los enemigos, los acribilles, los elimines o lo que tú quieras, ¿vale? También me tocó una aberración, no me dio moneda. Tendríamos que checar a ver si las aberraciones también. Como dice, cuentan todos los enemigos, todos. Obviamente con mayor probabilidad, y por lo que veo, los que son como jefes del escenario. En este caso, este poder vengativo. Y en el caso de la arboleda tranquila, que son los quemados de más de 1200 de salud, me parece, son los que te dan los objetos. Miren, por ejemplo, pues ahí está ese, también me dio otra. Ya llevamos 6 llaves. Y él es el jefe, o sea, él es el jefe del escenario, de la locación. Las garras, las garras gigantes que ahorita van a ver del sótano de aquí de la Tierra Abrazada, también son como subjefes, ¿eh? Así, sí, como subjefes se podría decir, porque la verdad tienen más salud, también este poder vengativo. Y en el caso de que te toque el otro mapa de la Tierra Abrazada, es el ¿cómo se llama? El funerario de la escopeta, pero no me acuerdo cómo se llama, funerario Hogan, algo así. De la de afueras del bosque, nada más es un mapa, nada más te va a salir obviamente pues el amo de las bestias. Entonces, bueno, pues yo creo que eso a la segura ellos te dan una moneda. Porque ahorita ninguno de los que han sido de estos se les ha pasado otra moneda. Pues bueno, vamos a eliminar ese funerario. Ese también me lo acaban de enviar, así que podemos ver si sí me va a dar alguna monedita por ahí. Ya pues por aquí podemos pasar a farmear un poco el lugar, a ver si hay algo de de botín. Pues no me dio nada. Y eso que me lo lleve bien relax, Por ejemplo, ese arco compuesto ahorita me salió en la arboleda tranquila, pues se puede ocupar. Lo podemos utilizar para otro farmeo de arboleda tranquila. Ahí está otra moneda, amigos. Ahí tenemos otra monedita. Vamos a ver qué nos tocó antes de entrar ahí con las garras locas. Porque aparte, como es el primero del día, entonces estos mapas cuentan más. Cuentan más porque tienen la caja militar y el otro tiene la bolsa naranja donde te puede salir equipo. Y equipo y armadura. En este caso, pues vean, me salió esa camisola. No sé cómo se llame. Sudadera de caminante. Sudadera no tiene nada, porque no tiene gorrito. Vamos a ver acá en el cochecito. Entonces, pues en general es eso. Ir revisando qué enemigos son los que te dan. Digo, al final de cuentas no son todos. No son todos, pero sí los que tienen como más salud son los que más te dan. Como los más difíciles. Seguro eso sí te dan. Sí te dan el dichoso objeto. La dichosa moneda, más bien. Ahí está, miren, me dio otra moneda. Ese lobo me lo acaban de arrojar. Y me dio otra moneda. No sé si también estaría bien, que te esperaras y te fueran arrojando enemigos, y así conforme los vayas eliminando, también estaría checarlo. Digo, yo no tengo paciencia como para estarme esperando en una locación, estar esperando a que me salgan. En ese sentido, creo que por velocidad de tiempo, por rapidez, pues en la cuenca del cortaviento siempre es más rápido que te arrojen a un enemigo. Está forradísimo de enemigos. Para acabar con ellos, pues sí te vas a tardar un poquito. Entonces ahorita vamos a ir para allá. También vamos a ver si en la entrega aérea, bueno, si los de la entrega aérea te dan alguna moneda, porque pues vamos a aprovechar. Garra letal se llama, no se llama garra gigante, se llama garra letal. Y pues nada más son dos, o sea, no es como que, miren, no me dio ninguna, vamos por la otra. También sería como medio gasto, porque estas hacen mucho daño, te tienes que traer algo de buen equipo. No, pues no me dieron ninguna, sería checarlo, sería volver a regresar y checarlo. Pero por el momento ninguna. Hasta el momento llevamos 2, 4, 6, 8 ya, 8 monedas encontradas aquí en Tierra Abrazada. Por lo cual tendría que estar teniendo hasta el momento 541 llaves. ¿Por qué sigo con llaves? Son monedas. 541 monedas, ahí está.
Cuenta cuadrada, amigos, cuenta cuadrada. Bueno, pues vámonos ahora a la Cuenca Desolada. Al final de cuentas tengo una misión ahí. En cuanto a Cuenca Cortavientos, la verdad es que discierne. Cortavientos es más como para encontrar botín y Cuenca Desolada es como más para farmeo. Pero bueno, en ambos te pueden salir casi las mismas cosas, así que bueno, no hay como elección en que entre qué te diría. Si elige Cuenca o elige Cortavientos, si es que vas a farmear dichosas monedas. Elige la que tú quieras, ¿vale? Entonces, bueno, vámonos para allá, amigos. Pues curiosamente me encuentro aquí en la cabaña abandonada. Me acaba de salir el evento. Así que, bueno, pues vamos a ver cuántos me dan aquí en la cabaña abandonada. Es una trampa. Salieron los buitres. Los buitrines. Vamos a eliminarlos. Creo que se me olvidó traerme otra arma. Ah, no. Creo que sí traigo otra. Pero poco. Ya, es que ya se me va a acabar el AK. Uy. Aventaron muchos, ¿no? Siento que aventaron bastantes. Vamos a darles a sus cuates. Vemos si sueltan alguna de sus monedas. Siento que son más de los que suelen ubicar. No, tenía un rato que no los veía. Una moneda, vamos con una. Una moneda, cabaña abandonada. Por buitres. Por buitres, recuerden que este mapa está dividido. Bueno, esta locación está dividida en cuatro facciones que te pueden salir: los quemados, los buitres, los funerarios y los podridos. Ah, no, los podridos creo que no salen aquí. ¿O sí? Ya no me acuerdo, la verdad. Bueno, vamos a darles. Ya tenía rato que no venía. Me gusta esa pintura amarilla de los buitres. También el rojo, el buitre mayor. Creo que se llama folleto o algo así. ¿Se llamaba folleto? ¡Oh! Me dio un macanazo. Bueno, vamos a adelantarle. Pues por lo que me estoy percatando, no fue por partes porque ya ahí vienen todos. Y al final de cuentas el último es el folleto. Ahí salió otra moneda. Llevo tres monedas hasta el momento aquí. Vámonos, folleto. Sí se llama folleto. Hasta le damos al folletín. Eso sonó feo, ¿verdad? ¡Adiós! ¡Ah! Y otra moneda. Como tal, los jefes seguro siempre te van a dar una moneda. Entonces, hasta el momento fueron cuatro monedas. Voy a ver si ya no vienen más. No, ya no vinieron. Cabaña abandonada. Facción de los buitres. Cuatro monedas. Debo de llevar hasta el momento 545 monedas. Hasta el momento 545 monedas. Ahí está. En efecto, bueno, ahora sí vámonos a la cuenca. Observar, tuve que juntar cosas del directo para poderlas complementar. Prácticamente yo había pensado, ya como conclusión final, yo había pensado que las llaves salían por zona, pero no, al parecer, y como lo observamos en el directo, salen en cuanto a llegas a un tope de monedas. Llegas a un tope de monedas y ya no te empiezan a salir de nueva, aunque tú vayas a otras zonas. Al final de cuentas, el único que tiene, o las únicas zonas que tienen monedas garantizadas, son las instalaciones. Yo ya estuve comentando ahí y tratando de llegar a una conclusión si valía la pena el evento y todo eso. Bueno, al final de cuentas estamos felicitando, estamos celebrando el cumpleaños de Dawn of Zombies. Entonces, bueno, pues ya será esperar la próxima actualización que esté más completa.
Ya se me van las ideas, perdón. Entonces, ahí están mis conclusiones. Les voy a dejar el link en la, en el link de la tarjeta del directo pasado en la descripción del video para que pasen a verlo. Ustedes ya vieron parte de ellos. Ahí expliqué en cuanto a las monedas, cuántas salieron y por qué, a qué hora y todo eso. Entonces, bueno, pues al final de cuentas, creo que quedaría como conclusión, para mí, en mi opinión, hacer zonas verdes, casa asediada, que son los eventos más rentables. En el caso de hacer almacén, si es que lo haces diario, hacerlo, o hacerlo antes de empezar con zonas verdes y todo eso. Aparte vas a empezar a matar el tiempo con las zonas verdes para poder así farmear bastante y poder subir de nivel tu refugio, porque no sé, ni tengo ni la menor idea de cómo voy a hacer el próximo PvP. Bueno, pues ya para finalizar el video vamos a comprar otra caja, porque aquí dice 98 de 99 que son. Entonces voy a comprar otra para que quede ya en video la probabilidad y las cosas que te salen en la mejor caja, entre comillas, porque era entre comillas, del evento, amigos. Entonces, bueno, vamos a comprarla y ver qué nos sale, para ver si tenemos suerte con la mochila del caminante negro. Y bueno, no tuve ni siquiera suerte con ningún arma. O sea, prácticamente nada más fue un pantalón y ya. Vamos a comprar otra. No, compré una de las de 50. Bueno, ya ni modo. Compramos esa. Ya ni modo, compré una de las de 50 sin querer. Ni modo, ahí está, eso es lo que te sale. Y la última, la de 170, amigos. Ahí está, amigos, ni siquiera me salió ninguna arma, ¿eh? Es un cohete para que te salgan ciertas cosas. Así que bueno, pues ya me despido, espero que les haya gustado este video. Espero, bueno, no olviden dejar su like, compartir, suscríbanse y todas esas cosas. Ya se la saben, muchas gracias a todos por el apoyo y gracias a los nuevos miembros del canal. El Baby y Alberto Girales van a estar aquí apareciendo en todos los videos, amigos. Gracias, muchas gracias por ese apoyo, amigos. Nos vemos en la próxima, yo soy el Rey Gato y les mando un gran abrazo a donde quiera que estén. Punto especial a F.Santrow. Corre de ahí la ambientación musical. No olvides suscribirte a su canal. Muchas gracias. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides compartirlo. Darle like y suscribirte.